tengo. Lo tengo. Tiene que haber alguna manera de abrir esto. Lo tengo. Oscuras son mías.
Esto me será útil. Esto me será útil. Lo tengo. Thank you.
¿Qué habrá por aquí? Lo tengo. Lo tengo. Lo tengo. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudar? Quiero decir, ¿hay algo que pueda hacer por usted? Sí, hay algo que puedes hacer por mí. ¿Y qué, si puedes saber? Puedes quitarte de en medio y no estorbarme. Ah, me temo que eso no es posible. Doc, no hay nada imposible. De entre todas las personas, tú deberías saberlo mejor que nadie. Oh, perdón, te he llamado persona. Ha sido un error, porque no eres nada persona, ¿verdad? ¿Verdad? No me digas que esperas algún tipo de respuesta a tu pregunta retórica. Oh, no, lo sé todo sobre ti, Doc. ¿Te crees tan listo? Mírate, tan creído, protagonista de tu patética fantasía de poder. Pero en realidad no eres más que una nenita, ¿verdad? Por dentro estás temblando de miedo y haciéndote pipí en tus braguitas de encaje. ¡Oh, por favor! Por dentro eres un cachorrito gimoteante y pelón que no para de potar. Vamos, estás mezclando metáforas. Apártate de mi camino, cachorrito. No te lo repetiré. No me apartaré de tu camino. ¡Ni de coña! ¿Sabes quién soy? ¿Lo sabes? Eres mi cachorrito. ¡No me llames así! ¡Soy el Doctor Muerte! ¡Soy el Rey Lagarto! ¿No ves lo que he conseguido aquí? ¡He traído su reino a la Tierra! ¡Soy el jefe de los cinco! ¡Deberías tenerme miedo! ¡Asústate! Te compadezco. Sentaré a la derecha del Señor. ¿Lo sabías? Porque somos muchos. ¿Estabas enterado de eso? Tú, hormiga rojo de excremento, no eres nada. Y ahora, el apocalipsis. El fin de todas las cosas. Tu ramera vudú estaba en lo cierto, querido mal. El fin se acerca. ¡Y será antes de lo que imaginas! Yeah.
aquí de verdad. Si me cogen, me van a matar. Luke, no te muevas, quédate ahí. Voy a buscarte. ¡Dios mío, Luke! ¡No! Lo tengo. ¿Por qué huyes de esa manera? Luke, dime algo, chico. Hola, Mikey. Menos mal que has llegado. Te estaba esperando. Tenía miedo, Mikey. Tenía miedo de que me atraparan, de que no vinieras a buscarme. Vamos, Luke. Debiste imaginar que nunca te abandonaría, hermanito. Había cosas malas en la oscuridad, Mikey, muy malas. Peores que el hombre del saco. Me hicieron cosas, cosas que no quiero ni pensar. Oh, Dios. Lo siento mucho, Luke. Mikey, ¿te cuento un chiste? Claro. Van un asesino y su víctima cogidos de la mano hacia un bosque muy grande y muy oscuro. La víctima aprieta muy fuerte la mano del asesino. Lo mira con sus grandes ojos castaños, suplicantes, y le dice... Señor, me da mucho miedo ese bosque tan grande y tan oscuro. Luke, ¿qué demonios? Y el asesino va y suspira y le dice... ¿Tú tienes miedo? ¿Cómo infiernos crees que me siento yo? El camino de vuelta lo voy a tener que hacer solo. Divertido, ¿eh, Mikey? Te mueres de risa, ¿a que sí? No eres Luke, no eres mi hermano. Felicidades. Premio para el caballero. No era tu hermano. Solo una manera de conseguir que llegaras hasta aquí. Oye, Michael, tienes que aprender a dejar que los muertos descansen en paz. ¿Quién eres? Y él le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y tú, Shadowman, también eres Legión. Las almas de muchos te llenan hasta rebosarte. ¡Al infierno con esa mierda ocultista! ¡No me hace falta! Solo me hace falta saber que voy a acabar contigo. Vaya, aún no lo entiendes. Eres más estúpido de lo que creía. Cuando se me ocurrió mi excepcional e increíblemente genial plan, que tú conoces como la profecía, hace ya tantos años. ¿Qué? ¿Tú creaste la profecía? Por supuesto, imbécil. No te habrás creído todas esas chorradas sobre los antiguos dioses entregando el conocimiento a los ancianos. En aquellos tiempos yo era el único dios. Yo fui el que habló a los ancianos en sus sueños y planté la semilla de mi retorno triunfal. Pero claro, hace todos esos años no soñaba con tener una marioneta tan predispuesta. Y por suerte la marioneta eres tú, Michael Leroy. Y claro... Ahora que tan bondadosamente has regalado el osito al pequeño Lucky, ya no puedes marcharte. ¡Hijo puta! Gracias. Supongo que habrás leído las cartas, porque está escrito. Y Legión asumió el poder sobre las almas oscuras. Sabía que sería difícil conseguir las almas oscuras y necesitaba que alguien me las trajera. Y aquí estás tú. Repleto con su poder inmortal. Un poder que necesito para alimentar mi motor oscuro y proyectar mis ejércitos a través del velo hacia la zona viva. Tal como fue en el principio, es... y por siempre será. ¿Esto no ha terminado aún? Oh, yo creo que sí, Michael. Ha terminado definitivamente. Pasamos la noticia a Pike, Batrachian, Cruz y a los otros. Para que pudieran abrir el camino.
Susurramos cositas lindas a Nettie al oído mientras dormía. Y ella te envió a nosotros, como el proverbial cordero, al matadero. El poder está en tu interior, Shadow Man. El poder de desencadenar el apocalipsis sobre tu miserable mundo. El trono te aguarda, Michael Leroy. Eres el combustible para nuestro gran motor. Tal como fue en el principio, es y por siempre será. ¡Amén! ¡Levántate! ¡Levántate, hijo puta! Oh, no. Parece que estoy acabado. ¿No pensaste que el hecho de poseer las almas oscuras me daría un poder aún mayor, suficiente como para derrotarte? Bueno, eso es lo que crees. Por desgracia, una vez más, estás en un triste error. ¡Dios! ¡Ahora vas a morir! Fallo de tu plan, Legión. Las almas oscuras me han dado el poder necesario para derrotarte. He leído mi profecía y Legión recibirá las almas oscuras en su interior. ¡Pues aquí las tienes! Dios, parece que el chaval se lo ha tomado en serio. Parece que me debes esa copa, Michael. Soy el señor de la zona muerta. El que camina entre los mundos. Guerrero vudú inmortal. Como un dios, pisoteo el rostro retorcido de la serpiente de la zona muerta. Arma en mi mano. Mi mano que asestará el golpe. ¡El horror! ¡Abrazo el horror!
Oh,